En toda una vida, Miguel Ángel Revilla hace un balance de todo lo que le ha ocurrido desde que su querida Polaciones le viera nacer hace ahora 80 años. En estas páginas abundan los recuerdos, las anécdotas, las meteduras de pata más divertidas, todo ello con el característico humor del autor que convierten este libro en su obra quizá más personal. Es un poco compendio de lo que me ha ocurrido en 80 años, que han sido muchísimas cosas. Es una historia que la cuento para estimular también a la gente que todo se puede conseguir, teniendo vocación, voluntad. Yo, el amor a la tierra es lo que ha guiado mi vida. Yo creo que somos una mezcla de genes que heredamos del padre, de la madre o del abuelo, y luego la tierra. A mí la tierra me ha marcado. Nacer aquí me ha marcado. Seguro que si hubiese nacido en la Zarzuela o en un palacio, pues no sé, hubiera sido de otra manera. Pero soy así porque nací aquí. He cambiado mucho y en algunos aspectos nada. He cambiado porque yo nací aquí en el año 43. El día 23 de enero cumplo 80 años. A 1.300 metros de altura, debajo de Peñalabra, sin carretera. El día que nací había 3 metros de nieve, estábamos aislados 4 meses y ahora pues soy presidente de Cantabria, voy a muchos programas de televisión, soy una de las personas más populares de este país, pero siento la necesidad imperiosa de al menos una vez al mes venir aquí, a este lugar. Bueno, divertida quizá, igual no le gusta al protagonista, pero como yo no me callo nada, pues el día que me invitó a comer Pedro Sánchez, que me quería agradecer que yo le hubiese apoyado en las primarias, sin ser del PSOE, y tuve que pagar la comida yo. Pues de una manera muy especial. Todo el mundo conoce mi relación de muchos años y de muchos programas con Pablo Motos. Y entonces, como mi mujer, pues en el último programa estaba pasando una situación delicada, la han operado, pues le pedí que el día del cumpleaños, el 23 de enero, hiciéramos el cumpleaños en el programa. Y así va a ser. Voy a estar para toda España en El Hormiguero, celebrando mi 80 cumpleaños. No hablo de esta guerra de Ucrania, según mi óptica. Hablo de la corrupción, cómo no. Y hablo pues de una serie de cosas que probablemente sean de utilidad para los que me lean, ¿no? Mi vida puede servir de ejemplo a muchos jóvenes y ahí les doy unas pautas de comportamiento que han sido la constante de mi vida. Ser una persona honesta, por encima de todo. Ser una persona normal, porque hay mucho encreído, mucho tonto, ¿eh? Hay que ser normales, ¿no? Yo nací aquí, ¿cómo voy ahora a presumir de nada, ¿no? Si mis vecinos, los que me conocieron, que ya no quedan tantos, ¿no? Por la edad que tengo, me vieran ahora en plan chulita o llegar por aquí con un coche, una bandera y guardaespaldas, eso no va conmigo, ¿no? Yo creo que hay que ser una persona normal y hablar claro, que es otra de las características que yo creo que tengo, porque me lo dice la gente, ¿no?